Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de teatro. En el teatro, lo que se hace es contar historias. Y en esas historias se representa la realidad, nuestro mundo real, ya sea de una manera más fantástica o más realista. Y lo mismo sucede en el cine. Es por eso que era muy importante, al principio de las clases, revisar cortometrajes, escenas de películas o algunas piezas de danza o de teatro. Muchas gracias por su participación. Ya que pudimos darnos cuenta que en cada una de esas piezas que vimos podíamos identificar algo de nuestra realidad, ya sea de nuestra vida personal o de la vida de alguien que conocemos o una historia que se nos hace conocida o que a alguien más le pasó. Por ejemplo, en Soledad, el primer cortometraje animado que vimos, se nos muestra la historia de una mujer que desde pequeña creyó algo que socialmente está muy presente, y es que la soledad es algo malo. Pero con su historia se nos enseña y se nos hace reflexionar que la soledad no es algo malo, sino que es un espacio en donde nos podemos encontrar y conocer a nosotros mismos y a nosotras mismas. Por otro lado, en The Present, el segundo cortometraje que vimos, nos mostraba la historia de un niño tachado como diferente, que aprende a no generar prejuicios en torno a su realidad y a la de otros. Y por último, vimos la obra El astronauta de papel. Sé que a muchos y a muchas les pudo parecer un poco fome o infantil, pero fue difícil encontrar una obra de teatro en YouTube que durara menos de una hora, y no quería que fuese una obra muy larga. Bueno, esta obra nos muestra la historia de dos niños huérfanos que viven en un hogar de menores, y fantásticamente nos enseñan a cumplir nuestras metas y ayudar a los y las demás. Como pueden ver, el teatro y el mundo de la actuación es un espacio artístico donde podemos expresar muchas cosas. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que opinamos, lo que queremos. Y también es un lugar de encuentros, ya que las personas que van a ver nuestras obras pueden identificarse y opinar al respecto, y así todos y todas reflexionamos en torno a nuestra realidad y a nosotros mismos, permitiéndonos conocernos cada día más. Entonces, en la clase anterior les mostré una lista con actividades y recursos de la puesta en escena. A lo largo de las semanas iremos profundizando en cada uno de estos recursos y actividades que se realizan para llevar a cabo una obra de teatro. En la clase de hoy comenzaremos a revisar el trabajo que hacen actores y actrices. El trabajo que realizan actores y actrices es la creación, caracterización e interpretación de personajes, y es uno de los procesos más importantes dentro del teatro, ya que es a través de ellos, los personajes, que podemos contar la historia. Un personaje está compuesto por un cuerpo, una apariencia o un look, una voz, hola, una opinión, emociones y una historia. Con historia nos referimos a una vida. El personaje tiene recuerdo, tiene pasado, tiene presente, tiene circunstancias, tiene ideales. Ahora veamos un ejemplo. Este es un personaje de la obra La vida es sueño. Tiene un cuerpo, podemos decir que su cuerpo tiene ciertas características, como el pelo corto, está sentado y está llorando. Tiene una apariencia, tiene ropa, su ropa es de tonos oscuros, grises, es ropa corta, es un poco vieja, gastada, probablemente nos diga que es una especie de mendigo. También tiene una voz. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado. Y una opinión, porque con sus palabras y su voz, algo nos quería decir. Sueña el pobre que padece en su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Y también tiene emoción. Por su cuerpo, su postura, por su voz, por cómo se escucha, podríamos decir que es una persona que tiene pena, que está triste y también un poco enojado. Puede ser una combinación de ambas emociones. Y también, este personaje tiene una historia. Se llama Segismundo y es un hombre que al nacer fue encerrado en una cárcel en una torre por su padre,
el rey. El rey creía que su hijo lo iba a matar y por eso decidió encerrarlo. Segismundo, ya un hombre adulto, nunca ha entendido por qué lleva toda su vida encerrado. Nunca ha entendido de qué es culpable. Y él solo vive en este delirio de entender por qué su vida es como es. Entonces, todos estos componentes nos ayudan a comprender la historia del personaje. Y es el texto dramático el que nos entrega esta información. En él podemos encontrar la historia del personaje, su nombre, saber quién es. Y también nos entregan algunas pistas de su cuerpo, su apariencia, su voz, su opinión y su emoción. Y con esta información y estas pequeñas pistas, podemos empezar a crear el personaje y a ponerlo en escena. Ahora solo nos queda hacer una pequeña actividad que nos va a ayudar a comprender las relaciones de estos componentes que nos permiten crear el personaje y ponerlo en escena. Y recuerden, leer y seguir en orden las instrucciones que están en Classroom. Y eso es todo por hoy. Quedo atenta a sus problemas, dudas, consultas, cualquier cosa, no duden en escribirme para yo poder ayudarlos y ayudarlas. Y eso, que estén bien. Chao, nos vemos en la próxima clase.